escuchas. Bienvenidos al vicio, al vicio. Ok, yo uso tres toallitas para desmaquillarme. I'm sorry. Bueno, y siempre me gusta extenderlas antes de desmaquillarme. Bueno, esta no me robaste del todo. Dice María Vasco que si esa crema la vendes. Sí, chicas, esta de las cremas que yo uso son de las que yo vendo. No creen que nada me las vende, no las uso. Yo uso todas. Esta es la madre perla. La tengo en esfoliante y en crema, chicas. Yo tengo los dos, pero ahorita me traje la crema porque no me voy a esfoliar la cara. Y me traje una bolsita para echar mis pestañas porque se me olvidó traerme la cajita. Mira, hasta el Roberto se vino a TikTok. No manches, él estaba en Facebook, ¿verdad? En Facebook, sí. A veces ya va a tomar agua. Miren, chicas, ya ve que tengo mis pestañas, que es lo primero que uno se tiene que quitar, ¿ok? Miren. Esto es lo que voy a hacer. Para las que dicen que se desmaquillan con cremas profesionales y que no sé qué tanto, yo lo hago con lo que viene siendo la vaselina. Y no voy a voltear a verlas hasta que acabe de maquillarme, ¿ok? De desmaquillarme, perdón, porque me gusta aplicar así y no abro los ojos porque lo aplico, tienen que aplicar para las que se desmaquillan, chicas, tienen que aplicar bien la crema en lo que viene siendo, si ven cómo se está tiznando, ¿verdad, Norma? Sí. Ok, es como yo lo hago, chicas, para quitar todo el delineador de lo que viene siendo las pestañas. Yo les recomiendo que lo hagan así. Yo sé que hay otra gente que lo hace de una forma diferente, pero a mí me gusta hacerlo así. Me gusta, como quien dice, derretir todo lo que viene siendo el maquillaje, ¿ok? Y cuando aplicas así el... Yo lo hago con vaselina. A mí me encanta la vaselina porque como todos los productos que yo uso son contra el agua, entonces es como yo lo hago. La vaselina es la única que te va a quitar todos los productos que sean de aceite, chicas. Y así es como yo me desmaquillo. A lo mejor van a decir que no es la forma correcta de desmaquillar, pero pues cada quien tiene su forma de desmaquillarse. Me gusta como tallarle bien a las pestañas. No tallarle tanto porque en realidad la vaselina hace todo el trabajo, chicas. Y aquí todavía tengo en las manos, ¿ok? Miren todo lo que me he hecho. Ay, no, chicas, lo que me hice. Ok, ahí va. Mira, dice el Roberto que él fue a la escuela de cosmetología años atrás. ¿De verdad? A ver, dime qué estoy haciendo mal. Enséñame a desmaquillar porque... Bueno, esta es la forma como yo me he desmaquillado toda mi vida, ¿ok? Así es como lo hago. Y no soy profesional, chicas. Acuérdense que uno se adapta a sus comodidades, a sus facilidades y pues... Que si es crema de vaselina o vaselina natural. Es vaselina... es pura. Dice que es original, es la pura, la que es jelly. Algo así. Mira, dice Roberto, soy hombre y me hago maquillaje natural y nadie se da cuenta que tengo maquillaje. Enséñame a maquillar porque, hoy no. No, sí, chicas, miren. Ahí está su buchona desmaquillada. Querían verme desmaquillada. Y la crema, mira, y si ven que todavía sigue saliendo maquillaje en la cara, porque no queda completamente limpia la cara. Dice, mira. qué bella eres, Mari. Miren. Dice, oh, Mari, no. Te ves hermosa sin maquillaje. No me gusta, chicas, porque me queda la cara como roja. Y ahorita no. Dice mi esposo que pareces una niña. Parezco una niña. Y déjame quitar mi chongo. Porque dijeron que me quitara hasta la peluca. Hasta la peluca. Hagan esto, dice, esto es lo que yo hago todas Sandra, las... Dime. Dice Sandra Lorenzo, sos hermosa sin maquillaje también, bella. Dice Roberto, se ve bien joven. Miren, ya me estoy quitando. Qué linda.
Jessy Lu, te ves igual. No, chicas, es que ya sin el maquillaje no me gusta cómo. Ya ven que empieza la crítica, pero es mi pelo, porque siempre que vengo ando toda china y este sí es mi pelo, nada más que a mí me gusta enchinarlo. Pero como hace rato me metí a bañar y ya no me lo quise secar el pelo, pues así me vine con mi pelucota, miren. Pero sí, chicas, me tocó desmaquillarme, me tocó. Te ves más chamaquita sin maquillaje. ¿Se les hace? Pues nos tocó cumplir, chicas, y ya me desmaquillé aquí. Déjenme, me agarro un poquito el cabello. Y aquí está donde me tiches de a mí. ¿Quién? Mi esposo que está. Le dije que sigamos a los dos días y que sé que pareces los una niña. Lo que me hicieron hacer, chicas, déjenme agarro mi chongo. Acá abajo. De perdida. Y la otra cosa, bueno, como yo siento que todavía tengo maquillaje en la cara, vuelvo a ver otro poquito de vaselina. Ay, chicas, y en mi cara está la vaselina. Y esto es lo que yo hago. Empiezo a dar como un masaje en la cara. Es lo que les digo que les quiero hacer en lo que viene siendo el YouTube. Y luego, dice Beatriz, luces muy joven. Liliana, qué linda eres, Mari. Rosy, cuando lleguemos a los 3 millones, nos enseñas cómo te maquillas. ¿Saben qué? Si llegamos a los 3 millones, me maquillo aquí antes de empezar el live. ¿Cómo ven? Ya ves, dice Roberto. O sea, vamos a acabar el live a las 5 de la mañana, pero en la tarde que me voy a conectar, en vez de maquillarme allá y luego entrar maquillada, entro desmaquillada y me maquillo aquí enfrente de ustedes. ¿Qué les parece? Dice Roberto, se ve mejor así que con maquillaje. ¿Se les afigura? Dice Nini que luces muy joven, beautiful. Gracias, chicas. Look so young and beautiful. Miren, chicas, ahora les voy a dar un tip. Bueno, Roberto, ese aquí es el... Ya me dio pena con Roberto porque es un maquillista, me está diciendo que estudió cosmetología. Les voy a dar un tip, qué es lo que yo hago, ¿ok? Miren mi ceja, cómo está, ¿ok? Bueno, estas son mis cejas, no me la pinto mucho porque pues yo ya tengo la ceja. Déjenles digo, ni ojeras tienes. No, chicas, ojeras no tengo todavía. Espérense al ratito, cuando ya pasen unos 3-4 años voy a andar toda moreteada la cara. Miren, lo que yo hago y se los voy a recomendar para que pongan mucha atención, pero yo no soy una profesional.